El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado las instalaciones de la empresa LM Wind Power en Ponferrada, una multinacional de origen danés líder en el diseño y fabricación de palas para aerogeneradores. Herrera, que ha insistido en que hay que apostar por las energías renovables, ha asegurado que Castilla y León es la comunidad que más contribuye a la lucha contra el cambio climático. En Castilla y León está en este momento instalado el 22% de todo el potencial español de producción de energías renovables. Nuestros bosques son los que más están contribuyendo, por una cosa elemental, por la superficie forestal de la comunidad, a la captación de CO2. Estamos hablando del 20% de la captación total de los bosques españoles. De manera que aquellos que se ponen intransigentes con lo verde, les hemos de recordar que esta es una comunidad que es capaz de luchar por todas las energías, pero que también está como la primera en la trinchera de la lucha frente al cambio climático. El presidente de la Junta ha destacado el papel de Castilla y León como productora de energía eólica. Casi el 25% de la potencia total eólica española está instalada en Castilla y León. Hablamos de 233 parques eólicos, hablamos de 4.300 unidades, torres, por lo tanto con todos sus equipamientos, hablamos de aproximadamente 5.600 megavatios de potencia instalada, hablamos de una inversión privada ya localizada en esos parques de más de 6.500 millones de euros. Y hablamos también, de la mano de todo ese potencial, de una industria como es el sector de fabricación de componentes, de palas, de generadores, de ensamblaje, de mantenimiento, de reparación, muy importante en Castilla y León. Juan Vicente Herrera también ha hecho referencia a otros proyectos empresariales en la zona, como la futura planta de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal en Cubillos del Sil, impulsada por Forestalia, una planta que comenzará a construirse en 2018 y que consumirá anualmente unas 250.000 toneladas de biomasa, el 70% procedente de la limpieza de los montes y el 30% de paja de cereal de cultivos del entorno, lo que beneficiará a unos 500 agricultores.